Estamos con Gastón Vietto. Gastón, bueno, excelente carrera, una final contundente, máquina número 11. Muy buena competencia esta sexta fecha para vos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que no lo esperábamos esto, porque la forma que arrancamos hoy, arrancamos mal, pues se terminó todo de 10. Por lo menos el primer triunfo en la categoría, así que... Bueno, ¿será empezar mal en la próxima para terminar bien? ¿Será una cábala esta? Vamos a ver, esperemos que no sea la cábala, pero sigue así, la haremos igual. Bueno, ¿cuál fue la mejor virtud de esta máquina número 11? Y todos los mecánicos de esta semana, porque estuvimos 10 días pegados de día y de noche para poder terminar para venir a trabajar. Pero convengamos que este es un circuito que hay que acelerar y doblar también a la vez. ¿Cuál fue el mejor? ¿Tenía muy buena aceleración o doblaba bien? No, la parte rápida la hace bien, pero, y acelera también bien, pero la parte lerda nos falta todavía, que patina mucho. Pero bueno, trabajo para la próxima, que seguramente va a ser en María Juana dentro de unos días. Así que bueno, suerte para esa y bueno, a festejar con toda la gente de Colonia Marina, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, Maxi, final, segundo puesto en la final, un fin de semana que sirvió para sumar. Sí, sirvió para sumar unos cuantos puntos. Sí, creo que Fernando llegó primero en la serie, pero yo llegué por dos puntos delante, así que los puntos creo que están casi igual. Exactamente, entonces bueno, época ya de empezar con la calculadora a hacer números. Sí, hay que hacer números y llegar todas las carreras, quedan dos fechas creo nomás, así que hay que llegar todas las carreras. Bueno, ¿cómo se manifestó esta máquina en el día de hoy acá? ¿Tuviste conforme cómo se manifestó esta máquina en el circuito de Frank? Sí, dentro de todo iba bastante bien, pero hice todo, hice medio trompo, claro, un trompo entero, tratando de llegarle a Vietto, a ver si lo podía por lo menos tantear un poco, pero no hubo forma, así que me conformé con el segundo puesto. ¿Tenías una buena diferencia con respecto al segundo? Sí, el segundo estaba bastante atrás por haber hecho el trompo y salí todavía con margen. Bueno, seguramente la gente de Esmeralda contenta con este segundo puesto y seguir sumando para lo que es este campeonato. Suerte y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, sí, ya. Vamos, Juan. Bueno, Juan Pablo Betatti, tercero escalón, tercer puesto en la final. Bueno, buena carrera esta final y donde tercer puesto consecutivo del podio, porque en la última también fuiste tercero, ¿no? Sí. Hicimos el tercero, el anterior y se dio hasta acá también. Así que bueno, de a poco voy mejorando cada día, ¿no? Exactamente, mejoraste un puesto, venía complicado acá en la parte de la Viborita, ¿no? Donde tanto vos como Peiretti venían bastante cruzaditos, ¿no? Sí, se pone muy vidrioso y bueno, siguió un poco de trabajo. ¿Solucionaste el problema de freno que tenías en el día de hoy? Está todo solucionado. Así que bueno, se frenó bien, se aceleró bien, así que con muchas expectativas para la próxima. ¿Seguir mejorando o por lo menos hacer las mismas posiciones, no? Sí, vamos a tratar de seguir mejorando y bueno, dejarme agradecer a todos los chicos que me ayudan en el taller, a mi viejo, a Oscar Broda que me hace el motor. Y bueno, nada más. Nos vemos la próxima, Juanpi. Bueno, gracias. Gastón, perdón, felicitaciones, tratamos de